Yo le pedí a Iris que me prestara para enseñarlo algunos de los elementos que se rescató de esa gandola, que supuestamente traía alimentos y supuestamente traía medicinas. Una de las bombas molotov estaba hecha, véanlo aquí pues, para que vean si es de Venezuela, ¿no? Con cerveza el águila. Aquí que yo sepa nadie toma cerveza águila, ¿verdad que no? ¿Usted la conocía, compadre? ¿No? ¿Este refresco usted lo conoce? Postobón. Y por supuesto la cervecita Corona mexicana. Aquí tienen vinagre, vea. Eso era lo que estaba en la gandola. Un dispositivo para hacer explosivo, mire. Yo no sabía que para la ayuda humanitaria se necesitaban máscaras. Mucho cable, que puede ser para dos cosas, uno para detonantes o, en su efecto, para montar las famosas guayas, ¿se acuerdan? Tiene la bobina para explosivos, que la tiene. Y esta es la placa del vehículo, que por cierto, ya sé el nombre del dueño. De esa gandola. Ya tengo el nombre del dueño. ¿Esto es ayuda humanitaria? Habría que preguntarlo, ¿verdad? Leandro, ¿tu opinión? No, no solo no es ayuda humanitaria, sino que es material con el cual se pueden generar crisis humanitarias, ¿no? Material para, indudablemente, para generar violencia en las calles. Y además es muy grave que este tipo de material, donde incluimos cables, detonantes, material con el cual se puede matar gente, porque si uno cruza uno de esos alambres o una guaya, como le llaman. Ya hay experiencia aquí en Venezuela, Leandro. Y un muchacho en una moto, se puede tener ocurrir un accidente gravísimo. Está mezclado, que eso también queda claro en el testimonio gráfico que acabas de mostrar, con paquetería de la USAID, ¿no? Eso sí merece, en mi opinión, denuncias en la Corte Penal Internacional, porque estamos hablando de una agencia de los Estados Unidos que se supone que es una agencia para brindar colaboración o ayuda a los diferentes países, que mezcla su paquetería con material indudablemente utilizado para producir violencia, ¿no? Realmente es una cosa gravísima. Una pregunta, Leandro. ¿Quién debería estar siendo investigado en este momento a nivel internacional? O por lo menos por la Corte Penal, por lo menos por alguna organización que investigue en las Naciones Unidas. ¿Quién debería estar siendo investigado? Bueno, yo creo que este episodio debería ser investigado. Pero en particular debería ser investigado la actuación de los Estados Unidos. Porque hay una serie de sucesos que se dan antes del 23 de febrero. Que algunos de ellos incluso son públicos, otros son denunciados por terceros estados, pero el ingreso a Cúcuta de la supuesta ayuda humanitaria viene en aviones militares norteamericanos. Y si uno analiza la continuidad de los hechos, desde el aterrizaje de ese avión humanitario, las personas con remeras, con franelas, como le dicen aquí de USAID, a lo que finalmente se detecta en los camiones que, bueno, que se quemaron en el puente, entonces no le queda otra opción que concluir que hubo un traslado directo de material con intenciones de generar violencia en las calles desde los Estados Unidos hacia Cúcuta con participación de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Es un hecho gravísimo. Por supuesto, es muy improbable que a nivel mundial se investigue rigurosamente una actuación de este tipo, pero pocas veces queda tan probado la cadena de acontecimientos que podría terminar produciendo violencia en el interior de Venezuela.
Si a eso le sumamos las denuncias que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso sobre la compra de armas en países de Europa del Este, el uso de aviones o la intención de utilizar aviones de carga, por ejemplo, la empresa Antonov ucraniana, para introducir armas dentro de Venezuela, el despliegue o movimiento de tropas que denuncia en una declaración del gobierno de Cuba hacia islas del Caribe, hacia el aeropuerto de Puerto Rico, entiendo también la Dominicana y otras islas del Caribe. Si sumamos la cadena de acontecimientos, hay una notable intención de los Estados Unidos de producir situaciones de violencia dentro de Venezuela, independientemente de si existe o no una decisión de intervenir de manera directa, ¿no? Eso debería ser investigado. En un mundo, digamos, ecuánime, no hay ninguna duda que eso debería ser investigado y esclarecido. Es muy grave, y es muy grave que se utilice la policía nacional de un país soberano como Colombia para cubrir ese tipo de acontecimientos, porque tampoco me consta, independientemente de la posición que uno tenga sobre el presidente Duque, que los propios policías colombianos fueran conscientes de lo que estaba sucediendo, de lo que había dentro de ese camión. Es muy probable que ellos creyeran efectivamente que ahí se trasladaba alimentos o medicinas, ¿no? Entonces, se utiliza a una policía, por otra parte siempre está integrada por personas jóvenes que también en cierta medida están arriesgando su vida, sin comprender que están siendo utilizados para una aventura geopolítica que puede tener consecuencias devastadoras para Venezuela, pero también para Colombia, ¿no?